Mejor beso. Bueno, queremos agradecer a todos los fans que votaron por Más sabe el Diablo, porque ganamos mejor novela y de verdad gracias, gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que nos dieron durante todo este tiempo, a pesar de que ya salió del aire hace un tiempo. Mejor beso. Ay, mejor beso, mejor no, se me había olvidado. Esa es la categoría que más emocionado me. Mejor beso y mejor telenovela por Más sabe el Diablo. De verdad, mil gracias. Los quiero muchísimo, gracias. Los amo, de verdad que sí. Gracias. A Paola. Súper divertido. De Washington. Paola de Washington. Es divertido, ¿no? Bueno, es parte del trabajo, es parte del libreto y ya nosotros la pasamos bien porque la verdad me tocó un gran profesional, súper respetuoso y pues sí, a veces es un poquito tenso, pero ya cuando tienes confianza te relajas. Definitivamente, definitivamente. No, y es un momento muy, muy cuidado. Yo creo que en la novela es el momento más mágico y el momento que la gente más espera. Y tuvimos unos gran directores que supieron cómo manejar la situación. Y pues, una gran actriz también que sabe lo que hace, obvio. Entonces nada, fueron momentos muy placenteros y momentos a los cuales nos entregábamos completamente pensando en ustedes, por supuesto. Gracias, gracias, gracias por este premio. Estoy contenta, estoy, bueno, honradísima por todo el apoyo que me han dado mis fans. Actriz protagónica de los premios Novela Telemundo. Estoy bien contenta, de verdad. Mil gracias por todo su cariño. Gracias por estar ahí siempre y por apoyarme en todo lo que hago. Y esta vez, pues, como actriz de Más sabe el Diablo, se los agradezco muchísimo. Esto es lo que nos llena como a los actores y a los seres humanos, nos llena como de más fuerza para seguir adelante y para seguir haciendo lo que más amamos, nuestro trabajo bien, por ustedes. Me hacen esa pregunta y yo creo que ese tipo de personajes yo sí lo voy preparando como en el camino, como más bien sintiendo cada escena cuando empezamos a grabar. Esas primeras semanas son súper importantes. Yo creo que ya la segunda, tercera semana ya está como más redondo el personaje, ya lo voy armando según lo que le va pasando al personaje, según lo que va viviendo el personaje, lo que va sintiendo, entonces se va como enriqueciendo, ya la tercera semana, el mes ya está chévere, armadito el personaje.